levanto por la mañana, lo primero que hago es mirar a ver qué día hace. Y según el día que hace, pues me voy a alguna playa. Si hay marejada, pues me quedo aquí en Gijón haciendo fotos por Gijón, que son muy guapas. Y si no, salgo a cualquier pueblo, a cualquier playa. Lo primero que hago es mirar el día que hacen en la calle. Salgo a las playas y soy la persona más feliz del mundo. Se me olvida hasta la hora que tengo que ir a casa a comer. Se pueden distinguir dos tipos de fotografía que me gustan. La fotografía de ver, que es la que veo con mis propios ojos, y la fotografía de imaginar, ¿no? Que sería un poco esta. En cuanto a fotografía de ver, pues me refiero a eso, la fotografía de llevar, cargar con mi cámara, irme por ahí a un sitio y captar un momento que me llama la atención. Y en cuanto a la fotografía de imaginar, pues es un poco distinta a la anterior, ¿no? Se trata más de imaginar en mi cabeza una foto, pues luego buscar los materiales apropiados para transmitir esa idea que tengo en la cabeza y el último paso es coger la cámara y hacer la foto, ¿no? Que digamos que es un poco lo menos importante en este tipo de fotografía. Lo que me gusta simplemente es cargar con mi cámara, irme a un lugar y si veo un momento que me llame la atención, pues intentar captarlo de la mejor manera posible.